Estem veient ara mateix com els companys i les companyes, l'Oriol i la Marta, surten en llibertat, però no hem d'oblidar que no haurien d'haver estat mai detinguts i detingudes. El que ens trobem és en un increment de l'escalada repressiva per part de l'aparell de l'Estat espanyol. Hem de recordar que l'únic que estan fent ells és exercir un dret fonamental, com és el dret de concentració en un cas i el dret de llibertat política en un altre cas, i la resposta que ens dona l'Estat espanyol és l'inici d'un procediment penal que, a més, no té cap tipus de base. Hauríem, a més, de recordar el que pot significar això d'involució, no únicament l'augment repressiu en relació al Principat i al seu procés d'alliberament nacional, sinó pel conjunt de drets i llibertats que tenien, que van conquerir en un procés de lluita durant la transició, allò que es va anomenar la transició espanyola, i que ara estan revertint. I revertint no únicament contra el poble de Catalunya, que ara ho està patint fonamentalment, sinó contra el conjunt de persones que veuen cuidat de continguts aquests drets. I des de la CUP i la Constituent dient d'una manera molt clara, únicament podrem evitar aquest procés si implementem un procés de construcció de la república. No hi ha cap altra alternativa que no sigui construcció de la república. Si a dia d'avui encara hi ha qui està discutint que no hem de fer un pas endavant, el que ens trobarem serà això, una onada repressiva que anirà creixent. I en darrer lloc volem recordar, això sí, que els nostres companys i companyes represaliats i represaliats sempre tindran, primer, a la seva organització a plena disposició pel que calgui, i després, com hem vist en el dia d'avui i en el vespre d'ahir a Reus, a tot un poble, el poble de Catalunya, combatiu, alegre, pacífic, però també amb una idea molt clara que no aguantarem, no suportarem res del que significa la repressió de l'Estat espanyol. I per tant, des de la CUP Crida Constituent fem una crida no únicament per lluitar per processos d'emancipació nacional, sinó per organitzar-se. La millor manera, evidentment, de revertir aquesta situació és organitzar-se i implementar república. Jo demano que no sigui mai una llista de mai perdonats. En primer lugar, un saludo fraternal al conjunto de los pueblos del Estado español que todavía se encuentran bajo la jurisdicción española. Les queremos recordar que luchar por las libertades y los derechos colectivos de Cataluña también es luchar por las libertades y los derechos colectivos del conjunto de los pueblos. Y estamos hoy aquí en Reus. Recordando que tenemos dos compañeros, un compañero y una compañera, que los acaban de poner en libertad, pero que nunca tendrían que haber sido detenidos. Les han iniciado un procedimiento penal por algo tan simple como es, por una parte, manifestarse, concentrarse, algo que es un derecho fundamental, y por otra parte, ejercer sus responsabilidades políticas como representantes del pueblo de Cataluña en una declaración institucional. Eso es por lo que les han iniciado el proceso penal. No hay ningún elemento de violencia, no guarda ninguna relación con el tipo penal que están utilizando, que es el delito de odio. Y nosotros queremos dejar de una manera muy clara que la violencia en Cataluña la ejerció el 1 de octubre la policía y la Guardia Civil con más de 1000 heridos, y que no haya habido ni una única manifestación ni concentración por parte del independentismo que haya tenido ningún elemento de violencia. Por tanto, un incremento de la oleada represiva por parte del Estado español. Desde la CUP también decimos de una manera muy clara que la única manera de acabar con esta escalada represiva es implementar república. Implementar república, además, queremos recordar que significa mandato democrático. Mandato democrático del 1 de octubre, previo en el 2015 del 27 de septiembre y también de las elecciones del 21 de diciembre, donde el independentismo crece. Apostaron todo a la oleada represiva desde el Estado español a través, por una parte, de la intervención que significa el 155, pero también de una guerra de carácter mediático-económica, y no lo han conseguido. Nosotros llamamos de una manera muy clara a implementar república para evitar la represión, pero también decimos, nuestros compañeros y nuestras compañeras, en este caso Oriol o Marta, nunca van a estar solos, van a tener todo el apoyo de su organización, pero también se demostró en la tarde de ayer, en la noche de ayer en Reus, en el conjunto de capitales de los países catalanes, pero se ha demostrado hoy que no es solo la CUP Crida Constituent, sino la mayoría del pueblo de Cataluña, quien traslada de una manera clara y solidaria su apoyo a quien lo único que hace es ejercer política. No han hecho otra cosa por la cual se les haya iniciado un procedimiento penal. Y por lo tanto, llamamos también nuevamente al conjunto de pueblos del Estado español que todavía se encuentran bajo jurisdicción española a que defiendan Cataluña, defiendan los derechos democráticos de Cataluña, porque defender nuestros derechos democráticos también es defender sus libertades. Gracias.